Vamos a recibir un invitado. Está el candidato intendente, doctor Quinteros. ¿Cómo le va? Buen ¿Cómo día. Le va? ¿Cómo está Muy usted? Muy bien, el gusto de saludarlo. Igualmente. Terminando la campaña, sí, quedan horitas. En el último tramo, ya bueno, estamos... Usted está acostumbrado a... A trotar. A trotar. A correr un poco, sí. A trotar. En el último tramo, los últimos días, que son los más intensos, en los que intentamos, culminar con la mejor predisposición y escuchando absolutamente a todos los reclamos que tenemos en los distintos barrios para ver que el domingo la gente pueda ir con mucha tranquilidad a votar. Ojalá sí, que termine una campaña que ha sido probablemente más copada por el tema provincial y por algunas polémicas que por sí, las propuestas. Pero bueno, nosotros creemos que hemos hecho una muy buena campaña, hemos hecho una buena propuesta y la verdad que esperemos tener un resultado electoral conforme a lo que hemos planteado. ¿Se siente cómodo en este espacio? Usted, recordemos que usted salió de Cambiemos, mejor dicho, del juecismo, para incorporarse a esta corriente de García Elorrio. Sí, porque con Aurelio nosotros hacía muchísimos años que veníamos trabajando en conjunto. Desde que mi propio ingreso a la legislatura, inmediatamente nos sentimos en sintonía para trabajar sobre algunos proyectos en común. Se acordarán que viajamos a Brasil por la causa del Lavallato, y tratando de encontrar en Brasil lo que no encontrábamos en la justicia cordobesa a 10 cuadras de la legislatura. Y la verdad que este espacio lo construimos, yo soy un extrapartidario que se suma a Encuentro Vecinal. Este espacio ha sido muy generoso en ofrecerme la candidatura a intendente. Y bueno, y ahora creemos que somos una opción muy coherente para lo que son las convicciones, los valores, que son pilares sobre lo que asentamos nuestra tarea legislativa y sobre lo que yo particularmente, mire, Lagarto, yo soy una persona que llega a la política en absoluto silencio. Y lo poco o mucho que he construido, lo he construido en base a acciones políticas. En el ASEP ustedes se han cansado de hacerme notas en defensa de los usuarios, básicamente, ¿no? Yo llegué al ASEP y me puse a estudiar fuertemente lo que eran los contratos de concesión de EPEC, la concesión de EPEC, el contrato de concesión del agua, cómo era la cuestión de los servicios públicos, la regulación tarifaria. Y la verdad que durante esos 4 años y medio aprendí todo lo que pude y lo puse al servicio del más débil en la relación, que es el usuario. Y después en la legislatura tratamos de hacer lo mismo. Y creo que si se me valora algo, es eso, ¿no? Un trabajo constante, comprometido, y con Aurelio García Elorrio nos encontramos laburando siempre en los mismos valores, sobre las mismas cuestiones. Por eso no fue ni raro, ni incómodo, ni forzado nuestro encuentro natural en este espacio que el domingo va en el renglón 4 de la boleta única. Si usted reconoce, o mejor dicho, sí va a reconocer, pero mencióneme alguna de las cosas que reconoce como importantes en la propuesta que llevan para la municipalidad. Lo más, creo que hay algo, nosotros creemos que hay que hacer dos cosas e inmediatamente se asume en la municipalidad. La primera es hacer un censo de empleados municipales para saber cuántos son, dónde están. No se sabe cuántos hay. Se pagan 10.800 salarios, eso es lo que está pagando la nómina salarial que hoy paga, pero nosotros queremos saber dónde están, qué hacen, qué saben hacer, y en virtud de eso hacer una gran reingeniería de capital humano, que creo que es importante. Porque lo segundo que hay que hacer es saber con cuántos empleados necesitamos trabajar. A ver, una cosa es una municipalidad que terceriza y otra cosa muy distinta es una municipalidad que toma por sí los servicios públicos. Y lo segundo que hay que hacer con absoluta urgencia es reglamentar algo que está desde el año 95, Lagarto, en la Carta Orgánica, que es el ente de control de los servicios municipales. Usted me va a mirar y me va a decir, ¿cómo la ARCEP? ¿Cómo crítica? Yo voy a decir, no. ¿Cómo la ARCEP? No. Yo vengo de esa experiencia y de eso conozco. Un órgano que sea técnico, cuyos directores sean elegidos por concurso de antecedente, por una comisión mixta, integrada, para que los elijan, que quienes sean directores estén escindidos de la cuestión política, que tenga autarquía, y autonomía financiera, que pueda manejarse por sí, y que por supuesto va a tener una injerencia política, pero vamos a discutir todo en mesa tarifaria, todos los aumentos que quiere el transporte, el contrato de la basura. Pero después toda la le tienen tarifaria. Que dar bolilla, porque al ARCEP no le daban bolilla. Porque eso es una cuestión de voluntad política, ¿no? De la voluntad política, quien lo implementa, de sacarlo de la esfera política y ponerlo al servicio de la cuestión técnica. Pero básicamente, aparte de la regulación tarifaria, Lagarto, lo más importante, controlar. La gente lo que nos exige y nos pide
todos los días que vamos a lograr que se controle la frecuencia de los colectivos, que se controle la frecuencia de la recolección de residuos, control, que se controle el trabajo propio en las áreas municipales, el control es clave para una gestión eficiente. Son dos medidas que nosotros implementaríamos de inmediato y creo que el control... Mire, la Municipalidad de Córdoba básicamente es servicios, es la prestación de servicios a los vecinos. Y yo de eso conozco, por eso creo que esta elección, esta candidatura me agarra en un muy buen momento de mi vida, con una experiencia suficiente como para poder llevar al Palacio ese de Julio todo lo que uno ha aprendido durante estos años en la función pública. La otra pregunta que le quiero hacer es si todas estas cosas son viables en una municipalidad que todo el mundo critica, digamos, todas las fuerzas políticas critican el estado actual de la municipalidad, pero todos proponen cosas para hacer. Ahora, en una municipalidad que dicen que está complicada, ¿es viable todas las propuestas que se muestran? Y bueno, a ver, el 82% de lo que ingresa a la municipalidad se van en dos rubros, salarios y el contrato de la basura. Por supuesto que hay que optimizar recursos, la municipalidad hoy paga 6.900 bonificaciones, de las cuales 4.800 son por mano de obra especializada. Habrá que analizar una por una, ¿no? Y esto no es en detrimento del empleo municipal, ni mucho menos. Yo cuando fui parte de la gestión entre el 2003 y el 2007, debo decir que encontramos lo mejor de la municipalidad en los empleados que trabajaron a la par nuestra. Pero los empleos para que trabajen no tienen que ver trabajando nosotros los funcionarios. Si ven un intendente y sus funcionarios que trabajan y se ponen al hombro la reconstrucción de una ciudad, seguramente ellos van a acompañar. Me parece que eso es clave. La pregunta es obvia, si vemos todo tan mal, ¿para qué queremos afrontarlo? Yo tengo una experiencia de vida en la que a mí hay tres cosas que me llevan siempre por un camino, que es la voluntad, el esfuerzo y la perseverancia. Son cosas que usted va a ver que son un patrón en mi vida. Y yo creo que con ese patrón que tuve yo en mi vida personal, lo aplicado a la política, podemos también producir grandes cambios. Todos que queremos producir grandes cambios lo podemos hacer con total tranquilidad si nos mentalizamos para hacerlo. ¿Qué tiempo le lleva, doctor, el censo, por ejemplo? Nosotros deberíamos hacer seguramente un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, alguna universidad prestigiosa, para que rápidamente lo hagan. No son cuestiones de mucho tiempo. A ver, Vaca, esto no es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad política, de querer hacerlo. Cuando uno lo quiere hacer, lo puede hacer. El problema es que muchas veces se dice que se quieren hacer cosas que en realidad no se quieren hacer. Entonces ahí es donde a la gente se la empieza a engañar. Yo todo lo que digo que voy a hacer, lo quiero hacer. Y mire, si me alcanzo los votos para ser intendente, lo haré sentado en el Palacio 6 de Julio. Pero de todos los candidatos va a ganar uno solo. Y probablemente los votos no me alcancen. Yo me comprometo públicamente a que si no me alcanza me sentaré en el Consejo Liberante. Y si algún día, y lo digo acá públicamente en el programa más visto de la televisión cordobesa, si algún día a mí me toca ser intendente, yo me comprometo ante mi vecino a decirle que políticamente yo quiero ser intendente de Córdoba y después más nada. Yo sería intendente de Córdoba los periodos que la Carta Orgánica me indique y después me iría a mi casa. No tengo intención de ser intendente para después ser gobernador. Para mí el mayor orgullo, la mayor satisfacción, el mayor logro político en mi vida sería administrar lo que es de todos nosotros, lo que es de mi vecino, y poder salir desde mi casa en el Parque de la Teja y poder ir caminando hasta tribunales donde ejercerá la profesión y que la gente en la calle, no le digo que me lleven andas, pero que por lo menos no me señale con el dedo diciendo hay un tipo que pudo hacer las cosas y no las hizo. Por lo menos que reconozcan que intenté hacer las cosas bien, porque eso es lo que pretendo hacer en la Municipalidad de Córdoba. ¿Usted cómo imagina, la pregunta le voy a formular desde este punto de vista, una de las críticas que tienen casi todas, o que han tenido casi todas las gestiones municipales ha sido el transporte. Una porque lo privatizó, la otra porque lo estatizó. El tema es que el transporte sigue siendo un déficit. ¿Cómo lo imagina en su posible gestión? En principio creo que tenemos que hacer siempre pliegos y licitaciones que sean absolutamente transparentes y que haya varias ofertas. Hoy el 75% de la prestación del servicio de transporte lo tiene una sola empresa, que es ERSA, una empresa de un correntino que vino con la gestión, esta última gestión de Ramón Mestre a la ciudad de Córdoba y se quedó no solamente con eso, sino con parte de la recolección de residuos. Eso es malo porque encima ERSA hoy está teniendo problemas. Ustedes seguirán la noticia y verán que hay amenazas constantes de que ERSA dejaría, está con un problema de concurso, está en convocatoria, su presidente no, su autoridad no puede, tienen prohibición de salir del país. La verdad que eso no da una seguridad, no da para nada una seguridad de que el sistema pueda seguir funcionando. Y me parece que lo que nosotros necesitamos es una gestión municipal que se aleje de los negocios
y se acerque a la solución de, los problemas de los vecinos. Hace dos semanas, Lagarto, en la causa CBI, que es la causa probablemente más importante que se, o más mediática que se, se está tramitando hoy en el Tribunal Oral Federal, causa que se sigue ventilando en juicio, una persona, la secretaria de quien era el presidente de, la financiera, ante los fiscales y, tres jueces, dijo que el sistema de recolección de, del sistema de transporte urbano de Redbus, el contrato Siemens y Tron con Redbus para recaudar a la Municipalidad de Córdoba todo el sistema de transporte de la plata de todos los cordobeses que por día transitan en los colectivos, era por los altos costos habían decidido dejar de hacerlo, que cuando una intendencia por los altos costos decidieron de hacerla. Cuando el fiscal le preguntó a qué se refería con altos costos, lo miró y dijo coimas. Usó la palabra coimas. Y nadie investigó. Y nadie repreguntó, y nadie preguntó a quién. Bueno, nosotros queremos una, municipalidad libre de coimas. Una municipalidad donde el vecino vaya a hacer un trámite y no se le cobre más que lo que el trámite se tiene que merece y el precio que tiene el trámite por un timbrado, por un impuesto, por un sello, por una tasa, por una contribución. Nosotros queremos un Estado libre de corrupción. No es tan difícil. No es, digamos, nosotros en este país... En Argentina parece complicado. ¿Por qué hemos naturalizado? ¿Por qué hemos naturalizado la corrupción? Hemos naturalizado la peor frase, la frase que más dañó a la democracia en los últimos años. El roba pero hacen. El roba pero hacen es una frase que nos ha destruido como, sociedad del, punto de vista institucional. No podemos permitir. Y yo siempre digo un ejemplo que es burdo, pero que sirve. Si nosotros cuidáramos, cuando votamos... y eligiéramos a quien sabemos que nos va a cuidar la plata, que es nuestra, y cuidáramos que el que nos cuida la plata no nos la robe, como cuidamos ese aparatito que se llama celular, que cuando estamos en un bar y vemos, lo guardamos, que tenemos miedo que no lo sacamos, cuidamos más una, yo digo, cuidamos más un aparatito que el, la plata de nuestros impuestos. Hemos llegado a una distorsión absolutamente complicada desde el punto de vista de los valores. La verdad que nosotros aspiramos a tener políticos que gobiernen como se debe gobernar, con honestidad. ¿Se podrán equivocar? ¿Nos podremos equivocar o no nos podremos equivocar? Como todos, somos falibles, nos podemos equivocar. Pero pedir gobernar con, honestidad, con austeridad, de la misma manera que lo hace... Mire, hoy estamos pasando por una situación económica en el país absolutamente grave. 32% de la población está bajo la línea de la pobreza. ¿Qué le podemos ofrecer a la gente desde la municipalidad, sino un compromiso enorme para trabajar? Y quiero decirle esto porque no me quisiera ir sin decirle esto. Cuando nosotros vamos a los barrios con el doctor García Elorrio, que mire que lo hemos recorrido, hace dos noches terminamos, domingo a las 11 de la noche terminamos en Villa Cornu, bien al fondo, hablando con un grupo importante de vecinos. Mire, no nos piden ni cordón cuneta, ni luces, ese no son los primeros reclamos. Los primeros reclamos, ¿saben cuáles son? El tema de la inseguridad y el tema de la droga, Lagarto. El tema de la droga está terrible en la ciudad de Córdoba. No solamente que no hemos constituido la segunda cocina de cocaína del país, sino que está destruyendo a nuestros pibes en los barrios. Y no podemos tener un Estado municipal que mira para otro lado y dice un problema de la provincia, un problema del Estado federal. Nosotros nos tenemos que hacer cargo, nosotros nos tenemos que meter eso en lugar, nosotros tenemos que hacer detección temprana de adicciones y tenemos que ir a pelear codo a codo y al lado de los dirigentes barriales que se juegan la vida y se juegan su propio pellejo enfrentándose con los narcos en los barrios. Hay que terminar con eso, no solamente con los kioscos como hace la Fuerza Federal, la Policía Antinarcotráfico de la ciudad de la provincia de Córdoba, que tiene un límite de acción. Hay que ir más arriba, hay que ir a los distribuidores, hay que meterse con esos tipos. No hay que tenerle miedo, porque si nosotros le tenemos miedo a la droga y nos rendimos en esa pelea, nos va a pasar lo mismo que le está pasando a muchos lugares que están muy cerca de Córdoba, que hoy están con ese flagelo en la calle todos los días. Doctor, muchas gracias. La última pregunta, ¿termino mal con juez? No, en absoluto. ¿No? Yo con juez tengo una relación personal, afectiva, que va a perdurar en el tiempo. Políticamente, hoy nos encuentra él en una vereda y yo en otra. El proyecto de Cambiemos para mí estaba absolutamente agotado y cuando Cambiemos decidió romper ese proyecto en Córdoba y presentarse con, dos listas, lo único que hicieron es allanar el camino Unión por Córdoba para que este domingo cumplan un cuarto de siglo. Unión por Córdoba va a tener un cuarto de siglo gobernando esta provincia, un partido, dos gobernadores. Y eso institucionalmente es muy malo. Muchas gracias, doctor. Gracias muy a usted. Amable. No, por favor.